Y la talentosa Fabiola Roura por toda esta obra de Cala, celebrando a Guatemala en vivo e interactiva y en el aire ya. Cuéntame, ¿cómo te fue en CNN? ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Pues en realidad fue una sorpresa y algo bastante bonito y algo que estaba esperando, ¿no? Muchos nervios en realidad. Desde un día antes se comentaba, no podía dormir porque pues estar en una plataforma como CNN y con una persona como Ismael Cala, pues que lleva años de trayectoria y es una persona pues muy respetada en este medio, daba nervios. Todo lo que dijera bueno o malo, pues la gente lo iba a ver. Entonces tenía que aprovechar al máximo esos minutos de exposición y también pues que se utilizó para lanzar el sencillo Enamorada de Ti, que pues eso me da una gran oportunidad y abre muchas puertas. ¿Y te sorprendió la calidad de la producción en CNN? Solo los artistas pues, con disquera y los artistas que llevan muchos años en este medio son los que logran estar en este tipo de programas, ¿no? Y en este tipo de canales, pero ellos me abrieron las puertas. Pues creyeron en el talento y en la música que estoy promocionando en México y todo lo que estoy haciendo por allá, lo nuevo, les llamó la atención y por eso mismo estuve como invitada con Ismael Cala, siendo bueno, la primera mujer centroamericana, ¿verdad? Que está con él y una gran experiencia. Ellos se portaron muy bien, toda la producción conmigo. ¿Y ahora a dónde irás a promocionar el video? Esta próxima semana estaré en El Salvador y en Costa Rica y haciendo gira de medios. Luego me voy a Honduras, luego voy a estar por México. Y pues todos también con la intriga y a ver qué pasó con CNN, ¿verdad? Porque pues todos lo vieron. Cuéntame, ¿cómo es promocionar en el norte de México? Ajá, y es muy curioso porque por ejemplo en el norte, bueno, pega la música como el tribal, como el duranguense, la música ranchera o el rock, ¿verdad? Y en el sur y el centro se van más como a lo anglosajón. Entonces creo que con el tema Atrapada me funcionó por eso mismo en el sur y el centro, porque es el tipo de música que colocan en las estaciones radiales y en las televisivas, ¿no? Ahora al norte pues ya nos vamos con esta canción más pop rock. Y con el video de Enamorada de Ti, ¿cómo te sientes de regresar al pop rock otra vez? Pues es algo que me gusta. En realidad el disco igual va a llevar tanto electrónico como pop, rock y baladas, ¿verdad? No es como que me voy a estigmatizar nada más con un estilo, ¿verdad? Y ahí me voy a quedar, sino que hay que darle al público lo que gusta en realidad. Y pues un artista no se tiene que encasillar nada más con un género musical, así que si de repente me viene una invitación de un artista que no tiene que ver con mi género, ¿por qué no aceptarlo? Bueno, y con tanto sencillo, ¿cuándo vamos a poder ver un nuevo disco de Fabiola Roura? Aún no tengo fecha porque apenas estoy iniciando la promoción de Enamorada de Ti. Esperamos que sí, ya sea pronto, pero en realidad lo que buscaba era yo no sacar un primer sencillo y luego el disco, porque la gente va a un concierto y no sabe cuáles son las otras canciones sobre el tema que se estaba promocionando, ¿no? Entonces básicamente se agarró la fórmula y lo que hacen en Estados Unidos y en Asia, que es promocionar sencillo por sencillo por sencillo y luego ya sacan el disco, la gente ya conoce cuál es el proyecto del artista, la música, la propuesta y por supuesto pues ya cuando vengan a un concierto se saben todos los temas. ¿Y ya te acostumbraste a ver las escenas románticas del video? Todavía no, da cosa en realidad, pero pues era pura actuación nada más. Espero que les guste la canción Enamorada de Ti. Ya saben, pueden buscar el videoclip en mis redes sociales, en YouTube, en mi página de internet y pues apoyar esta canción para que llegue a los primeros lugares.